Buenos días a todos. Bienvenidos a este acto de presentación de la cuarta edición del simposio 1 del Congreso TechFest 2016. Cuarta, ¿no? He tenido la duda ahí al momento. Pero luego ahora explicaré que no había ninguna duda de fondo, luego lo comentaré. Bueno, para mí es una satisfacción grande estar presidiendo, estar inaugurando esta cuarta edición de TechFest. Luego comentaré algunas cuestiones, o sea que sin más dilación voy a dar la palabra a Clara para que nos comente un poco cuál es el modo de funcionamiento, el modus operandi de esta edición. Bienvenidas a todos. Esperamos que esta edición nos haga tanta ilusión como la organización nos está haciendo. La verdad es que os puedo prometer que es una de las grandes ediciones que estamos construyendo de TechFest. Hay muchas temáticas nuevas, muchas nuevas tecnologías que vais a aprender. Y la verdad es que os recomiendo que exprimáis todo lo posible lo que os van a enseñar. Simplemente quería, bueno, comentaros un poco, introducir la temática de la feria. Y la verdad es que, bueno, tenía pensado que hablaréis vosotros. Sí. Bueno, pues entonces doy la palabra. No he presentado, he tenido el error protocolario al principio de no presentar a los personajes ilustres que en este momento están conmigo en la mesa. Que a mi izquierda está el alcalde de Leganés, don Santiago Llorente, y a mi derecha está el director general de Universidades de la Comunidad de Madrid y profesor catedrático de la Escuela Politécnica Superior, don José Manuel Torralba. Y yo, a los que no me conocéis, soy el director de la escuela, Daniel Segovia. Entonces, doy la palabra a Santiago Llorente, que está a mi izquierda. Buenos días a todos. Bueno, para mí es un placer estar aquí, junto al director de la Escuela Politécnica Superior y junto a José Manuel Torralba, que es el director general de Universidades e Investigación, como bien ha dicho nuestro director. Pero yo creo que a quien hay que darle las gracias sobre todo es a Moisés, a Clara, a todos los organizadores que hacen que esta feria tenga el nivel tan importante como el que tiene. Desde el ayuntamiento que presido hemos hecho una apuesta tradicional por la universidad. Hace ya muchos años este ayuntamiento quiso tener una universidad de gran calidad, como la Universidad Carlos III. Tenemos aquí el campus tecnológico, la Escuela Politécnica Superior, y para nosotros es un auténtico placer acompañar día a día a la universidad en sus quehaceres, porque estamos convencidos que colaborando con la universidad vamos a ser capaces de llegar mucho más lejos. La universidad es quien articula el intercambio de experiencias y de conocimientos, y por eso creemos que la universidad tiene una doble función en el ámbito de la innovación y las TICs. Por un lado, dinamiza la transferencia de la investigación de vanguardia y el intercambio de conocimiento con el tejido industrial de nuestra ciudad y el entorno, y por otro, fomenta el emprendimiento y la creación de empresas de alto valor añadido. Estamos convencidos que de la colaboración entre administración, universidad y empresas se genera el círculo virtuoso de la innovación, tan importante para el futuro de nuestro país. Porque aquellas empresas que innovan son aquellas empresas que generan empleos de calidad, empleos duraderos, empleos mejor remunerados. Por eso tenemos una apuesta por la innovación. Hay muchas empresas que cooperan entre sí, que cooperan con la administración, que cooperan con la universidad, y de fruto de esa cooperación surge la innovación. Y hay otras empresas que innovan y fruto de esa innovación se genera la necesidad de la cooperación con otras empresas, con la universidad, con la administración. No está muy claro si fruto de la cooperación surge la innovación o de la innovación surge la necesidad de la colaboración, de la colaboración. Pero lo que está claro es que es imprescindible en todo ese proceso que estén involucradas todos los agentes del Sistema Nacional de Innovación. Y por eso es tan importante que estemos hoy aquí sentados nosotros y muchas empresas que colaboran día a día con la universidad. Porque fruto de esa colaboración vamos a llegar mucho más lejos. Fruto de esa colaboración, de ese Sistema Nacional de Innovación en el que participa la administración, en el que participan las universidades y en el que participan las empresas, surge un proceso de innovación que desde luego nos viene bien a todos. La innovación es fundamental en nuestro país. Es la gran apuesta de todos, de todas las instituciones. Y con universidades como la Carlos III, que tiene desde luego una importantísima orientación hacia la innovación, estamos convencidos que vamos a ser capaces
en Leganés y en su entorno, de llegar mucho más lejos. En Leganés tenemos Legatec, el Parque Leganés Tecnológico. Todos habéis oído hablar de Silicon Valley. Es un proceso, es un proyecto ambicioso que surgió ya hace décadas, en donde trabajaban conjuntamente la Universidad de Stanford, la administración local, regional y estatal de Estados Unidos, en esa zona, en California, y un grupo de empresas. Fruto de la colaboración de todos esos agentes, surgió uno de los más importantes focos tecnológicos del mundo. Eso es lo que queremos hacer aquí en Leganés, en nuestro parque tecnológico, donde nuestra universidad, donde la Universidad Carlos III, tiene un papel importantísimo como agente transmisor del conocimiento y como agente que transfiere experiencias y patentes al mundo de la empresa privada. Legatec es Silicon Valley en pequeño. Es un círculo virtuoso en donde trabaja el ayuntamiento, trabaja la Comunidad de Madrid, trabaja la Universidad Carlos III y las empresas tecnológicas del entorno. Por eso creemos que la universidad y el ayuntamiento deben ir de la mano. Nuestra colaboración llega mucho más lejos y vamos juntos, porque alberga muchísimas posibilidades. Nosotros estamos desarrollando una serie de proyectos que llamamos Smart City, Smart People, que está centrado en todo lo que tiene que ver con las TICs, en las nuevas tecnologías, pero orientados hacia las personas, hacia los servicios sociales, hacia la educación, hacia el deporte. Queremos que todas las nuevas tecnologías, queremos que todas las TICs en Leganés vayan orientados a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Y vamos a ir de la mano de la universidad, porque ya lo hemos hecho durante décadas, hemos desarrollado conjuntamente muchos proyectos y lo vamos a seguir haciendo. Y pongo como ejemplo uno de ellos que vamos a poner en marcha en estos días. La universidad ha desarrollado una app que sirve para que muchos de los sordos de nuestras ciudades o muchos de los ciegos puedan seguir las obras de teatro con fluidez. Bueno, pues vamos a hacer el Ayuntamiento de Leganés va a ser el conejillo de Indias para desarrollar ese tipo de proyectos, esa app, en nuestros teatros, de tal forma que nuestros discapacitados puedan tener la oportunidad de disfrutar una obra de teatro como los que tenemos menos discapacidades. Como decía, juntos vamos a ser capaces de llegar mucho más lejos y para mí es un placer estar hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu presencia y por tus palabras. Y sin más dilación, doy la palabra a José Manuel Torralba, director general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid. Bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, alcalde. Y gracias a la organización por invitarme y por darme la oportunidad de volver a mi casa, que es esta casa, y que yo creo que no desaprovecho nunca. Siempre que puedo, vuelvo para sentirme otra vez entre vosotros. Esta feria o estas jornadas van de nuevas tecnologías, de innovación, de emprendedurismo. Y yo voy a hacer en mi intervención una pequeña apología del emprendedurismo. O sea, yo creo que en España nos hace falta que los jóvenes, la gente más joven, la gente que sale de la universidad, vosotros, apostéis por ser emprendedores y por el ámbito de innovación más que el del funcionariado, ¿eh? Es decir, en este país todo el sueño de todas las madres es que su hijo o el novio de su hija sean funcionarios, y lo que hay que intentar es mover de la cabeza de la gente esa tendencia a querer ser funcionario por la tendencia a ser empresario o ser emprendedor. Sabéis que hay muchos modelos de emprendedurismo, ¿no? Por ejemplo, está el modelo japonés, donde el emprendedurismo lo hacen las grandes corporaciones. No es una cosa individual, sino que es una cosa colectiva, de bloque. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el miedo al fracaso es enorme. En Japón, el que fracasa, sabéis cuál es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, coge una katana, se la clava y ha deshonrado a su familia y ha deshonrado a su empresa y desaparece, ¿no? Está el modelo alemán, donde la innovación se hace de una manera realmente colaborativa, porque llevan siglos, casi diría yo, décadas, trabajando universidad e industria. El binomio universidad e industria es un binomio muy asentado, muy fuerte, desde hace muchísimo tiempo. Aquí en España ahora estamos aprendiendo a hacer eso. Estamos, no aprendiendo, llevamos también muchos años, pero nos está costando más llegar a eso. Y luego está algo que en el ámbito de las nuevas tecnologías, que es el que estamos aquí ahora, os gusta mucho, ¿no? Y es el estilo americano, ¿no? El estilo americano de emprendedurismo, donde cientos de personas se meten en el garaje de su casa y algunos, uno de cada 10 o uno de cada 100, acaban en el Nasdaq, como Google o como Facebook o como Microsoft, etcétera, ¿no? El modelo americano
es el extremo contrario al modelo japonés. En Estados Unidos no existe el miedo al fracaso. El fracaso se considera un valor. El que ha fracasado aprende y como aprende se levanta y empieza otra cosa y luego otra cosa hasta que triunfa al final del camino. Hay muchos ejemplos en Estados Unidos de fracasados que han acabado siendo multimillonarios porque han utilizado ese fracaso para aprender a levantarse y a empezar otro proyecto. Y yo os animo a que sigáis, obviamente, el modelo alemán, donde hay que digamos, manejar las tres patas que ha comentado el alcalde, las administraciones, las universidades y las empresas, para sacar adelante proyectos, pero también os animo a que seáis valientes y, si tenéis una idea, intentéis ponerla en práctica a través de una empresa, a través de una idea empresarial. Y voy a terminar con una pequeña historia, más de mi ámbito que del vuestro. Yo soy más ingeniero duro, o sea, no soy hard, yo soy más de materiales. Y hay una historia que a mí siempre me ha gustado y que la cuento mucho cuando me invitan a dar charlas de divulgación, y es el caso de dos chavales que tenían 20, 21 años, como muchos, bueno, a lo mejor algunos de los que estáis aquí andáis rondando a esas edades, o sois un poco mayores. Estos dos chavales, uno era francés y se llamaba Paul Erault, el otro era americano y se llamaba Charles Hall, H-A-L-L, como el robot de 2001. Entonces, estos dos chavales eran estudiantes de ingeniería, como muchos de vosotros, y estaban cada uno en su escuela de ingeniería y tuvieron que hacer un proyecto fin de carrera, como muchos de vosotros. Entonces, los dos se les ocurrió la misma idea para hacer su proyecto fin de carrera. Estamos hablando del año 1880 y tantos, o sea, el siglo XIX, donde las comunicaciones no son lo que es hoy. Es decir, cuando alguien hacía algo, en el otro extremo del mundo se tardaban años en enterarse de lo que estaban haciendo en el otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, los dos, Paul y Charles, estuvieron trabajando en la misma idea y los dos presentaron su proyecto fin de carrera en sus respectivas escuelas. El francés, Paul, el proyecto, nos he contado, consistía en sacar aluminio de la bauxita, es decir, desarrollar un proceso electrolítico para poder convertir la mena de aluminio en aluminio metal. Hasta entonces eso era una quimera. El aluminio era muy abundante en la naturaleza, pero no era el ser humano, la industria no era capaz de fabricar aluminio que luego se ha convertido en uno de los metales más importantes en nuestra industria, especialmente en la industria aeronáutica y la industria aeroespacial. Bueno, pues los dos desarrollaron el mismo proceso de fabricación de aluminio a partir del mineral. ¿Qué ocurrió o cuál fue el devenir de la historia? Ambos, sus profesores vieron que era una idea excelente, que era una idea interesante. Ambos lo patentaron, cada uno en su país. Como en aquella época las comunicaciones, como os digo, eran muy malas, costaba tiempo hasta que se ponían de acuerdo. Hubo disputas sobre esa patente, quién era el dueño, porque no estaba claro quién había sido primero, quién había sido segundo, en dos continentes distintos. Lo que sí os puedo decir es cómo acabó la historia. El francés se dedicó a la vida, vamos a decir, profesional funcionarial, se fue profesor de universidad, hizo carrera académica y, bueno, pues no ha pasado la historia por nada específico, más por aquello que hizo en su época de estudiante. El americano, exactamente el mismo chaval, con la misma edad, la misma idea, el mismo desarrollo, pues decidió montar una empresita para fabricar aluminio. Y esa empresita se convirtió en los años en lo que es Alcoa. No sé si a alguno suena, pero Alcoa es la principal multinacional del aluminio y, por supuesto, se hizo multimillonario. Entonces, os animo a que sigáis el camino de Hall y no de Roll. Es decir, yo he seguido el camino de Roll, pero no significa que sea el mejor camino. Yo creo que en el ámbito de las tecnologías, que sois la mayoría de vosotros los que estáis trabajando, creo que es mucho más atractivo el camino del garaje y luego del Nasdaq. O sea que nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Y yo ahora voy a contar dos o tres cositas para acabar y dar oficialmente por inauguradas las jornadas. Bueno, en primer lugar, dado que yo sí soy ingeniero TIC, por decirlo de alguna forma, aunque quizás también de la rama dura del TIC y no de la rama soft del TIC, pero sí hay una cuestión que creo que es importante. Creo que somos todos conscientes de la revolución digital en la que estamos inmersos actualmente. De hecho, los políticos también son conscientes y debéis saber que los últimos años, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, pues se han promulgado diversas estrategias, lo que llaman la Agenda Digital Europea,
lo que luego se tradujo en la Agenda Digital Española y la Ley General de Telecomunicaciones, la última ley de telecomunicaciones, que fue del año 2014, en el que básicamente nos están diciendo que todos los servicios de comunicación y lo que es la sociedad y lo que es que ello dé acceso a lo que es la sociedad del conocimiento, la revolución que está experimentando y que va a experimentar en los próximos años es brutal. O nos enganchamos en esta brecha digital, que todos vosotros estáis completamente enganchados, o no nos engancharemos a nada. Entonces, creo que es importante ser conscientes, que creo que todos los que estáis aquí en la sala sois perfectamente conscientes de esa situación. Siendo conscientes de esa situación, a mí hay cosas que me sorprenden. Y me sorprenden, no sé exactamente cuál es la causa, la intuyo, pero no la voy a decir. Me sorprende que la oferta de trabajo en el ámbito TIC, decían hace 2 años, Talentum, la startup de Telefónica, que podía ser del orden de 900.000 puestos de trabajo en el plazo de 1 año, 2 años, y sin embargo me sorprende pues que la demanda de futuros estudiantes para este ámbito de las tecnologías de información y comunicaciones, tanto en el ámbito informático como en el ámbito teleco, pues no está siendo todo lo grande que debiera ser. Por eso empiezo a agradecer a los organizadores que ya desde hace 2 años, pues sí tienen una, 2, 3 años, sí tienen una faceta, una actividad importante ligada a centros fundamentalmente de secundaria. Creo que el trabajo que hay en el sector en el que nos estamos moviendo es brutal e impresionante. Entonces, yo pues animo tremendamente a que saquéis el mayor jugo posible a estas jornadas y que estéis pensando que estamos en un mundo global y que lo que es... Ayer hacía mi hija, me estaba enseñando un trabajo que hacía del colegio sobre la revolución industrial y estaba viendo un poco todo lo que estaba contando de la primera revolución industrial, de la segunda revolución industrial y me ponía tercera revolución industrial. Digo, bueno, y me ponía que era todo lo que era la revolución digital. Digo, pero ¿por qué aquí no la llamas revolución digital? Bueno, es que es revolución industrial. Digo, bueno, vale, tira para adelante con la terminología industrial, porque el peso que tiene la gente de Hart, que están a mi derecha, pues sigue siendo muy fuerte. El caso está en que esto es fundamental y que creo que es fundamental que seamos conscientes de ellos. Una segunda cuestión de este tema es que las tecnologías en las que estamos implicados son tecnologías absolutamente transversales. Es decir, son unas tecnologías que se aplican al ámbito de los materiales, que se aplican al ámbito de la ingeniería industrial, que se aplican al ámbito de la aeronáutica, que se aplican, y por supuesto, al ámbito de las comunicaciones. Que seamos conscientes y que estemos abiertos a todo lo que es esas disciplinas absolutamente transversales. Y aquí lanzo una cuña publicitaria en favor de la escuela a la que pertenezco y que desde hace un tiempo tengo el honor de presidir o de dirigir, y es que la escuela de la que formamos parte es una escuela que tiene la filosofía de funcionar transversalmente desde los orígenes hace 25 años ya, y creo que es un valor que tenemos que dar en alza y presumir de ese valor que tenemos, y que el que yo haya colaborado con gente del equipo de José Manuel Torralba, como he hecho, y que haya colaborado con gente de aeronáuticos, como he hecho, y que ellos hayan también colaborado, pues es un valor tremendamente añadido. Es decir, no olvidemos también que esta revolución digital va a requerir conocimientos y disciplinas transversales. Y dicho esto, pues voy un poco a lo que nos ocupa, que es la Feria TechFest. Y voy a contar simplemente alguna anecdotilla. Hace 4 años yo empezaba mi etapa como director de la Escuela Politécnica Superior. Y allá por noviembre, octubre-noviembre, me viene la subdirectora de la titulación, sentada en segunda fila, ahí a la izquierda, a mi izquierda, a derecha vuestra, Belén Ruiz, con un grupo de estudiantes, uno que está ahora con el WhatsApp, sentado en el suelo en la primera fila de las escaleras, y se rasca ahora la nariz, y otra que no la veo por aquí, Alejandro y Nerea de Luis. Había alguno más, pero bueno, los que más empuje tuvieron fueron Alejandro Valdominos y Nerea de Luis, desde mi punto de vista. A contarme hace 4 años que iban a empezar una feria de estudiantes informáticos y que querían que fuera exclusivamente con el empuje de los estudiantes. Creo que el apoyo que tuvieron de la escuela y que siguen teniendo fue brutal, el apoyo que tuvieron de la subdirectora fue brutal, y el director en eso de los regalos conmemorativos hasta se trajo en el coche unas 100 cajas de vino desde La Rioja
para dar los regalos protocolarios que había que dar. Creo recordar, me parece que eran así las cosas. Algo así ocurrió, ¿no? Algo así ocurrió. Que el director tenía miedo cuando iba conduciendo por la carretera desde La Rioja, desde Cenicero hasta Madrid, de que no hubiera tenido un accidente y saliera todo el vino a freír gárgaras. Bueno, el caso está en que anécdotas aparte, todo esto ha ido creciendo. Y ha ido creciendo que en este momento, según me ha dicho Clara, hay 1.200 inscritos, con el consiguiente susto del director de la escuela de saber a dónde se van a meter 1.200. Como ya el director de la escuela sabe que mucha de esta presencia es online, pues entonces se escandaliza menos, a pesar de que rápidamente Clara le dijera que no te preocupes, que está controlado. ¿A qué voy? Creo que esta tasa de inscripción, creo que esta presencia de unas conferencias, de unas jornadas organizadas básicamente y casi exclusivamente por estudiantes de la universidad. Y creo, y esto lo agradezco yo tremendamente como director de la escuela, dos cosas. Primero, que lo que inicialmente era una apuesta de los estudiantes de informática se haya transversalizado, perdonad por la palabra porque creo que no existe, se haya transversalizado a ser unas jornadas en las que está implicada toda la Escuela Politécnica Superior, los soft, los hard y los del medio. Entonces, eso para mí es un hecho que hay que destacar tremendamente. Y segunda cuestión, el hecho de que haya actividades enteramente ligadas a los futuros profesionales, a los futuros estudiantes universitarios, ligadas, por lo tanto, a estudiantes de secundaria, lo valoro tremendamente y creo que irá dando fuerza a lo que son estas jornadas, que ya la fuerza que tiene es muy grande. Y, por último, no olvidarme, por supuesto, del número de patrocinadores que están ayudando a que estas jornadas salgan adelante. No los voy a decir porque no me los sé de memoria y son muchos, pero creo que esas tres patas son las patas que de una u otra forma estaban mencionando hace un rato el alcalde y el director general de universidades, los futuros estudiantes, los actuales estudiantes universitarios y los profesionales, que se sustenta lo que es el crecimiento y la evolución en esta revolución digital en la que estamos viviendo. Y yo no tengo nada más que decir, simplemente agradeceros a todos, primero a los organizadores el esfuerzo, segundo, a todos vosotros vuestra presencia y tercero, desear el mayor éxito posible de estas dos jornadas que empiezan hoy jueves a las 9:30 de la mañana. Pues sin más dilación, doy por inauguradas estas cuartas jornadas de TechFest 2016. Gracias. Y ya los de corbata nos vamos. Sí. Nos hemos quedado un poquito cortos de tiempo con la bienvenida, así que la siguiente ponencia, creo que todas las estáis esperando con mucha, con mucha ilusión, es la presentación de IBM Watson. Espero que a todos os guste.